Caras conocidas en la Meca de la alta costura, Uma Thurman y Hilary Swank son algunas de las estrellas que han acudido a la Semana de la Moda de París, concretamente al desfile de Armani en el Palacio Chaillot. Desde que empecé a actuar, Armani ha sido siempre un icono de la elegancia en Hollywood. De hecho, creo que fue uno de los primeros sastres que llegó a Hollywood para vestir a sus actrices. Armani presenta una colección primavera-verano que combina prendas de corte clásico con otras más exóticas, utilizando materiales como la seda y el satén y estampados inspirados en el estilo africano con tonos azafrán, rubí, rojo y naranja. También han podido verse los últimos diseños de Alexandre Vauthier, que ha presentado una colección bautizada por el propio modisto como Frío Verano. Quería hacer una colección diametralmente distinta a la anterior porque la idea es sorprender a la gente. Quería algo riguroso, bien cortado. Y me ha salido un verano no muy veraniego porque he trabajado mucho los colores negro y azul marino. Toda la colección gira en torno a conceptos como el agua y la medianoche. La base son las chaquetas de corte americano y el smoking, pero combinados con grandes escotes, vestidos largos con la espalda descubierta y transparencias. Y por último, Stéphane Roland se agarra a los cánones arquitectónicos para confeccionar unos atrevidos diseños en seda y organza que, según el modisto, pueden ser considerados diáfanos. Los colores predominantes, una vez más, blanco y negro.